Y antes que siga contándote esto, quiero decirte que hay pruebas. Hubo gente que me dijo, no lo sé, Rick, parece falso en la anterior Zampa anécdota. Entonces en esta tengo pruebas, obviamente las tengo. Pues para que sea más creíble esto, ¿no? Yo no les voy a inventar ninguna historia aquí. Todo es, pues, con la verdad. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día o una excelente noche. Pues el día de hoy ya vieron el título, ya saben para qué están aquí. Yo les doy la más cordial bienvenida a este su video, a este su canal, esta sección llamada Zampanécdotas. Así es, amigos, en esta ocasión les voy a contar esta anécdota el día que casi muero junto con mis amigos. Y sí, así como lo ven en el título, el día que la llanta se chispó, en mero, pues sí, mientras el coche avanzaba. Le damos la bienvenida a este nuevo video. Pues todo comenzó, tendrá como unos, yo creo que ya tendrá más que el año. Pues esta ocasión, yo creo que todos conocemos el cantante Ed Maverick. Entonces, pues este compa iba a venir aquí a Cholula. Pues nosotros antes éramos como más, pues sí, seguidores de él, ¿no? Y pues nos emocionó bastante que él viniera aquí a presentarse. Pues no sé, ni siquiera recuerdo cómo conseguimos los boletos o cómo los compramos. No sé si yo lo compré o me lo compraron, no me acuerdo. Pero, en fin, ¿no? Compramos los boletos, todo chido, todo cool. Pero después dijimos, ajá, ¿cómo nos vamos a ir, no? ¿Cómo vamos a llegar al evento? Para eso, mi amigo Saco, ya me dio permiso de usar su nombre, gracias, ofreció su auto, su vehículo. Digamos que este coche, pues, no es el mejor coche del año, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues, recalco, él ya tiene el suyo, uno nuevo, bastante bonito. Pero en ese entonces, pues, nos movíamos mucho en el coche de sus papás. Entonces este coche pues era como el viejo confiable, ¿no? Este coche pues ya tiene sus años, ya está un poco pues atrasado, pero pues en este coche nos andábamos moviendo de aquí para allá y de allá para acá. Y pues ya le teníamos confianza a este coche. Y pues sí, Simón, dice Simón, sin falla nos aventamos hasta allá, hasta Cholula. Llegó el día. Ojo, antes, si ya llegaste hasta acá, quiero decirte que si no estás suscrito al canal, suscríbete. Aquí abajo está el logito para que tú te puedas suscribir. Activa la campanita si es que no la tienes activada para que cuando yo suba un nuevo video te llegue la notificación. Prosigamos. Ya teníamos la confianza en este auto. Ni recuerdo qué auto es. Si me estás escuchando, Saco, déjame en los comentarios qué coche es. Pues llegó el día, incluso salimos un poco temprano y pues directo a Cholula. Y amigos, no me pregunten de calles, no me pregunten de pistas, ni de, no sé ni por dónde nos fuimos a quedar, pero lo chido, lo curioso es que cuando nosotros estábamos a punto de morir, a punto de que sucediera esto, pues íbamos platicando, incluso íbamos escuchando sus canciones, íbamos pues cotorreando, ¿no? De, pues no, pues ¿qué le vas a decir cuando lo veas? No, pues qué. Ojalá y cante esta, ¿no? Pues te imaginas esto y así, ¿no? O sea, plática de compas. Y yo sí recuerdo que antes de subir a una subida, se escuchaba como que pues algo raro, ¿no? En el coche. Y mi amigo Saco es muy atento. Entonces nos venía diciendo como que se escucha algo, ¿no? Y nosotros, no, 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 tú síguete, con tal de que pues ya llegáramos al evento, ¿no? Entonces íbamos llegando pues ya al lugar destinado donde nos íbamos a quedar. Yo iba en la parte trasera, mi compa Kevin iba de copiloto y pues Saco iba pues manejando, ¿no? Y cuando de repente íbamos como a 60 más o menos, si no es que más, y íbamos bajando, cuando de repente escuchamos un trancazo así, ¡paz!
Y lo gracioso de esta historia, y hasta ahorita nos da risa cuando nos acordamos, es que bien que vimos cómo la llanta nos fue pasando así al lado de nosotros y todos nosotros viéndola así como. Pues amigos, yo creo que todos hemos, si no es que no has vivido esta experiencia como de ya valió, chao, nos vemos en la otra vida. Mi amigo Kevin voltea así, nada más volteó a ver a mi compa Saco y volteó a verme a mí. ¡Saco! Y pues ya, ¿no? Fue como que nuestro cerebro rápidamente procesa y dice, pues ya valió todo, aquí quedaron, vivieron lo que vivieron, ya valió, ya valió. Entonces yo pude percatarme que él nada más agarró el volante, pues bien duro, ¿no? Es como de que eso. ¡Fua! Y el coche iba sacando chispas así psh, por todos lados. Y yo, pues como buen cristiano, ¿verdad? Nada más dije, pues Dios, ayúdanos y pues ya, que tenga lo que tenga que pasar. Afortunadamente no pasó a mayores. Mi amigo Saco pudo controlar el coche porque pues veníamos a una velocidad alta, entonces el coche pues tantito que curviara o que jugara pues nos podíamos voltear, ¿no? Pero pues afortunadamente no pasó nada más que los daños materiales, eso sí, fuimos sacando chispas fácil como por 100 metros, así, incluso en la carretera ahorita ahí está marcado, ¿no? Nosotros pasamos por ahí y pues ya, ¿no? Bajamos, vimos e incluso nos quedamos como que en silencio todos de que. Manches. También otra cosa graciosa es que la llanta se siguió, o sea, la llanta se fue e incluso fue a romper algunas cosas de un. De este lugar donde vive mucha gente rica, no, no, no se me viene el nombre ahorita, pero de este lugar donde vive mucha gente, ahí fue a dar la llanta y rompió, creo que rompió algo y ahí ven al Saco yendo por su llanta y todo estuvo muy, muy raro, muy chido. Pues ya de ahí nadie, pues dijimos a quién le hablamos, qué vamos a hacer, wiri wiri. Afortunadamente pues yo le hablé a uno de mis primos, mi primo el extremo que hay ahí, tiene una parte en uno de estos videos. Le hablé, ¿qué onda, Uri? Pues, ¿sabes qué? Pues ven, ayúdame, necesito tu ayuda, ¿qué hacemos? ¿A quién le llamo? Y pues no, pues afortunadamente pues él prestó de su tiempo, prestó pues de su atención, más que nada porque era un domingo como eso de las 6, 7 de la tarde, entonces pues es de comprender que pues estás con tu familia, ¿no? Estás en tu domingo relax. Y pues dijo, ¿sabes qué? Todo bien, no se muevan, ahí yo llego. Y pues ya él llegó afortunadamente con un mecánico, que creo que no fue lo más conveniente. Pero bueno, salió todo chido y pues ya. Esa es la anécdota. Si quieren la evidencia, aquí se las voy a estar dejando. Ahí como pueden ver estoy yo, soy el de la camisa azul. Está mi compa Saco, el de la chamarra roja, y ahí está, pues ahí está la llanta, ahí se puede ver un poco del coche. Pues sí, es una anécdota que va a vivir siempre en nuestras mentes. Y pues nada, eso es todo. Si te gustó el video, pícale like, comenta si has vivido algo similar. Si no estás suscrito, nuevamente te recuerdo, puedes suscribirte, es gratis, no te cuesta absolutamente nada. Y pues si te gustó, pues también me puedes ayudar a compartirlo pues con tus amigos para que, pues más que nada este video está hecho como para que tú te distraigas, escuches, te pueda sacar una sonrisa, pueda tu mente imaginarse este momento. Y pues sin más amigos, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video y chao.